Comenzamos otra edición más de Voces de la Montaña número 102 con el auspicio de la Fundación Banco Popular, Taller Folklórico Central con el 3910491 y usted apunte ese número 3910491 porque ya estamos comenzando nuestras clases acá en Orocovis y el semestre va a comenzar ya. Llame a ese número para que se oriente bien, son clases gratuitas de 4 guitarras, de trova y estamos en la época que tiene que empezar a coger clases para que pajandé en diciembre con nosotros. Estamos todavía ajustando el volumen acá, pero qué bueno que está con nosotros. Y tenemos un gran joven trovador de Morovis, Puerto Rico, el amigo Bryan Yaniel. Bryan, bienvenido a Voces de la Montaña, compañero. Oye, seguro que sí. Saludos a todos los que están conectados por el Facebook Live, a todos los de mi pueblo Morovis, a todo Puerto Rico. Espero que se encuentren muy bien. Y tenemos a Bryan porque Bryan es un joven emprendedor y ha sacado su tercera producción, ¿verdad, Bryan? ¿Cómo es que se llama, compañero? Oye, seguro, mi tercera producción discográfica titulada Soy Trovador, que la tenemos por ahí. Y aunque no la va a presentar hoy aquí en el programa, pero sí vamos a hablar de eso porque Bryan viene con una actividad en grande en el mes de marzo que ya está planificada y ya tiene el disco, está aquí con nosotros y lo pueden conseguir. Bryan, ¿en qué número telefónico ahí? Oye, para conseguir la producción discográfica pueden llamar al 939-203-4101, 203-4101. Y apunte bien ese número, que lo vamos a estar diciendo en este programa por lo menos 300 o 400 veces para que la gente no se lo olvide, pero vamos a empezar con la música, Bryan. ¿Con qué nos vamos ahora, compay? Oye, vamos a arrancar con un tema de los del disco. Seguro que sí, compay. Tenemos que estrenar esas canciones y vamos con Aguinaldo Nuevo, titulado Siguiendo mi estrella, de letra de Omar Santiago. Dale para adelante, compay. Soñando con ser estrella en el arte, cuido cada parte de mi proceder. Me tocó nacer en esta isla bella, en donde destella mi arte campesino. Y con el camino, siguiendo mi estrella, y con el camino, siguiendo mi estrella. Tengo la confianza de alcanzar mi sueño y le pongo empeño a cada enseñanza. Yo soy la esperanza de la época aquella y es una doncella la herencia en mis manos, porque yo hice hermanos siguiendo mi estrella. Porque yo hice hermanos siguiendo mi estrella. doy al cantío vida y porvenir para construir mi propio albedrío, como aquel que al río lanza una botella y cuando la sella pide al cielo algo. Así yo cabalgo siguiendo mi estrella, así yo cabalgo siguiendo mi estrella. Que llore ese 4, Irvin, que llore. Seguro y ando entusiasmado, con poco pasado y mucho futuro. Al andar procuro dejar una huella plasmada, y tras ella voy por los batalles, igual que los reyes, siguiendo mi estrella, igual que los reyes, siguiendo mi estrella. Hoy nosotros aplaudiendo acá y usted aplaudiendo allá en su casa, el amigo Bryan Yaniel, trovador puertorriqueño y joven, trovador de los pocos que improvisa en Puerto Rico, ¿sabe? Y ya improvisa como hombre, ¿sabe? Digo, usted lo ve así alto, es que la casa le meten a joya bichuela con huevo, ¿verdad, compay? Pero es un jovencito y es un orgullo nuestro. Bryan, esta es como la tercera vez que tú estás acá, ¿verdad? En Voces de la Montaña. El tercer programa, gracias. El tercer programa, y para mí es un orgullo, ¿verdad? Porque tú has seguido con mucha consistencia en tu carrera de trovador. Bryan, ¿a qué edad empezaste a cantar para que la gente vaya conociéndote por ahí, compay? A los 4 añitos fue que comencé en esto de la música, siguiendo a un trovador llamado Pellito Negrón, que muchos por ahí lo conocen. De Pellito, oye, un saludo a don Pellito Negrón, quien no conoce a gente buena aquí en Puerto Rico. Y qué bueno, Bryan, que te fijaste en lo que es la trova puertorriqueña, porque has hecho un camino en la trova y hoy hay muchos jóvenes y niños que van subiendo la tradición y que admiran tu carrera porque has seguido ahí, y eso es admirable, Bryan, y te lo reconocemos y te lo agradecemos a través de Voces de la Montaña y de todo Puerto Rico y de toda la diáspora y América Latina que está llegando a través de Voces de la Montaña, y eso es importante, Bryan. Y esta tercera producción, Bryan, esto es con el auspicio de quién. Yo sé que es a Pulmón Power, papá, porque cierto, ustedes cierto. Han hecho un esfuerzo, ¿verdad que sí, Bryan? Oye, seguro que sí, con la ayuda de muchas personas. Dos grandes guías en esto de poder lograr la producción fueron los comerciantes de Ciales y el artesano don Jaime Alicea, que nos dieron un fuerte empujón para poder lograr esto, y ahí estamos sacando adelante nuestra trova con una fusión con la salsa para tratar de llevarlo a todo público, porque eso es lo importante. Oye, tienes un CD espectacular, orquestado completo, y lo vas a presentar, ¿cuándo es? La fecha para que la gente lo vaya apuntando. Oye, el 5 de marzo vamos a estar en el Desahogo de Ciales, teniendo la presentación de la producción discográfica con varias participaciones, como lo va a hacer el programa Voces de la Montaña con Irvin. Vamos a comenzar ese día con Voces de la Montaña, ¿verdad que sí, compay? Después creo que viene por ahí vamos a ir enseñando eso para, oye, para por aquí que la tenemos, gente vaya anotando. Esta es la promoción que sería para ese día, el 5 de marzo. Comenzando con Voces de la Montaña, luego vendría la participación de Decimanía, grandes trovadores del área de Puerto Rico, como lo son Omar Santiago, Roberto Silva, Samuel Quijano, Arturo Santiago, Jovino González, van a estar por allá acompañándonos. Después vendría la presentación de mi disco, Soy Trovador, con varios amigos, un grupo de jóvenes que nos van a acompañar. Con una orquesta, ¿verdad que sí? Una orquesta de jóvenes, que la principal de la orquesta es Fabiola Muñoz, cuatrista de allá del pueblo de San Juan. Y de verdad esto es una una meta para mí, porque desde que yo hice la producción yo me había fijado que quería tener un grupo de jóvenes para hacer la presentación y vamos en camino ya a lograrlo. Y para cerrar ese día vamos a tener a Irvin Santiago con varios trovadores invitados que nos van a acompañar. Tremendo banquete, y eso es en Ciales el 5 de marzo. En el puente Ciales, ¿verdad que sí, compañero? Oye, de Morovis a Ciales, después del puente Ciales, en el rancho, en el desahogo, vamos a estar por allá, así que todo el que quiera está invitado y puede darse la vuelta por allí en confianza. Usted póngase cómodo hoy aquí, disfrute este programa y apunte el 5 de marzo y apunte el número de teléfono para que auspicie este disco, y nos acaban de confirmar que ese día el primer trovador que va a estar con todos los grupos es el Canito de Ciales. Oíste, Oye, se va a estar por allí también. Bryan. Va a llegar a mediodía, va a estar en Voces de la Montaña, después con Decimanía y después con Irvin Santiago, que lo tenemos en un pico a pico, así que apunten esa fecha es importante. Bueno, Bryan, ¿con qué nos vamos ahora? Por ahí, compadre. Oye, vamos a hacer otro temita del disco, en un 6 de comerío. Para todos, espero que les guste, que dice así. Vamos en si menor, compay. Y póngase cómodo y vaya pensando ahorita en algunos pies forzados que lo voy a poner a improvisar aquí, compay. Lole, lola y le lole y lole, lola y le lole la, por ser joven de mi ayer, por ser joven de mi ayer. Nada consecuente cargo y admito que un trecho largo me falta por recorrer. Pero lo que quiero ser desde ya lo vaticino, porque sin ser adivino, me parece adivinar que otros quieran emular las huellas de mi camino. Ay, emular las huellas de mi camino. Lole, lola y le lole y lole, lola y le lole la, mi juvenil corazón, mi juvenil corazón. Como el sol de cada aurora despierta alegre y no ignora mi soñada dirección. Con cada palpitación, ay palpitación, me regala un dulce trino. Y mientras forjo el destino, voy dando pasos estables para que sean imborrables las huellas de mi camino. Ay, sean imborrables las huellas de mi camino. Al pensamiento, doy alas al pensamiento, y con una visión clara procuro instruirme para un mayor conocimiento. Invoco del firmamento, ay del firmamento, la fuerza de lo divino. Y si bien me disciplino, no dudo que en mi vivir serán ejemplo a seguir las huellas de mi camino. Ay, a seguir las huellas de mi camino. Zona C4, Dr. Irvin Santiago. Seguro, doy cada paso seguro de que en todo lo que ejerzo vale la pena el esfuerzo que hago labrando el futuro. Mi caminar no apresuro, ay, no lo apresuro, pero con fe lo combino. La amistad la patrocino. Y cuando ya no esté aquí, yo espero que hablen por mí las huellas de mi camino. Ay, hablen por mí las huellas de mi camino. Nos está proveyendo acá y está proveyendo allá en su casa el joven Bryan Yaniel, trovador puertorriqueño y orgullo de Morovis, Puerto Rico entero. Y hoy lo tenemos acá en el programa número 102 de Voces de la Montaña. Y para mí es un placer porque la juventud sigue con el pie constante en lo que es la tradición, en lo que es la música puertorriqueña. Y Bryan es un ejemplo de esto. A Bryan poco a poco, por ahí, paso a paso, primero cantando, después improvisando, después hasta está haciendo ya contratos por ahí, compadre, ¿verdad, Bryan? Tocando fiesta con tu grupo y todo eso. ¿Verdad que sí, compi? Oye, vamos por ahí haciendo cositas lindas en casitas, negocios por ahí, así que todo el que quiera también, confianza, llamar al mismo número que... ¿Cuál es el número del disco y de tu grupo, Bryan? ¿Cómo es? Oye, pueden llamar al 939-203-4101. 203-4101 o conseguirme por Facebook como Bryan Yaniel, en Instagram como Bryan Rayabaja Trova PR, así que... Eso es importante porque está activo también en lo que son las redes sociales, que es la forma ahora de comunicación mundial, ¿verdad, Bryan? El que no está hoy en día por ahí en las plataformas sociales, eso es importante porque así nos comunicamos con el resto del mundo. Y Bryan Yaniel ha seguido con lo que es el pie derecho en la trova, en la improvisación, en concursos de trovadores, ¿verdad que sí, compadre? Oye, vamos por ahí ya participando en concursos, aprendiendo de todos los maestros que hay por ahí y vamos ahí poco a poco llevándonos de la mano de los concursos, como también lo hace José Rivera, otro joven de acá de Morovis. El señor Morobaño está por aquí hoy en el bongo, pero también toca güiro, toca cuatro guitarras improvisando. Y yo me siento bien orgulloso porque estos dos pollitos son como que contemporáneos. Y esas son épocas, ¿verdad? Cuando uno comienza, son épocas de práctica y son los compañeros de vida. Aunque los he visto por ahí en algunos careitos pico a pico y se dan golpetazos bien chévere, ya de adulto, y yo me siento bien orgulloso porque lo que es el pico a pico es una tradición puertorriqueña y la están llevando bien. Y yo mencioné ahorita que vas a improvisar, Bryan, y por ahí están escribiendo ya varios pies forzados. Vaya escribiendo sus pies forzados que a mí me gusta darle reto a los compañeros que vienen acá. Bryan, anunciando que el 5 de marzo vas a presentar tu disco allá en el pueblo de Ciales, ¿verdad que sí, compadre? Oye, vamos a estar por allá, en el rancho del Desahogo, allá con la familia Virella, con la participación de varios amigos y compañeros de la trova, así que dése la vuelta para allá, que por allá vamos a estar pasando un ratito chévere con música puertorriqueña. Y mientras eso llega, pueden llamar al número de teléfono de Bryan Yaniel o conseguirlo por ahí, por Facebook, por Instagram, y él le va a enviar su CD, su más reciente CD, porque tienes 3 CD, ¿verdad, compañero? Oye, ya gracias a Dios esta es la tercera producción discográfica que llevamos, y pues ya está la que tenemos disponible hasta ahora, así que todo el que la quiera, esté interesado, en confianza, que podemos hacer envío por correo o nos podemos encontrar. Como sea, si no se lo llevas a la casa, ¿verdad que sí? Oye, como sea, después que la música de nosotros suene en la isla. Y recordándole a todo ese público que nos está escuchando que estamos los hermanos Sports Bar and Grill acá en Morovis, en el sector La Línea, y vamos a estar tocando por ahí está el canito de Ciales ya en remojo ahorita, tiene un pico a pico contra Fredy, el papá de Bryan, eso está casado ya, compay, contra Fredy, y por ahí está también, por ahí está Poti, que tiene un pico a pico contra mí, ese está casado contra mí, entonces tenemos a Eduardo Maldonado contra el señor Moroveño, pero eso es después del programa. Bryan, ¿con qué nos vamos ahora, compay? Oye, vamos a hacer una parrandita porque todavía estamos en las octavitas. Vamos a hacer una parranda, compadre. Oye, de la autoría de Casiano Betancourt. ¿En qué tonalidad, compi? Vamos en fa. Estamos en vivo, compadre. Esta parranda, como te la prometí. Vamos todo el mundo desde sus casas con el coro. Sabor a montaña, con sabor a montaña y a lo típico de aquí. Con sabor a montaña, con sabor a montaña y a lo típico de aquí. Con sabor a morcillitas, también a lechón asao. Y a picante gantiquita, y a picante gantiquita con guineo sancochao. Y a picante gantiquita, y a picante gantiquita con guineo sancochao. Yo te traigo esta parranda como te la prometí. Con sabor a montaña, con sabor a montaña y a lo típico de aquí. Con sabor a montaña, con sabor a montaña y a lo típico de aquí. Tiene sabor a coquito, tiene sabor a bilí, y sabe a arroz destilado, y sabe a arroz destilado del campo donde nací, Mano del Río. Y sabe a arroz destilado, y sabe a arroz destilado del que guardan por ahí en Los Hermanos Sports Bar. Yo te traigo esta parranda como te la prometí. Con sabor a montaña, con sabor a montaña y a lo típico de aquí. Con sabor a montaña, con sabor a montaña y a lo típico de aquí. Sabe a plena y a guaracha, también sabe a seichorreao, sabe a guiro y a maracas, sabe a guiro y a maracas y a un 4 bien repicao. Sabe a guiro y a maracas, sabe a guiro y a maracas y a un 4 bien repicao. Yo te traigo esta parranda como te la prometí. Con sabor a montaña, con sabor a montaña y a lo típico de aquí. Con sabor a montaña, con sabor a montaña y a lo típico de aquí. Que suene ese 4, Irvin, que suene. Vamos con ese coro que dice así. Yo te traigo esta parranda como te la prometí, con sabor a montaña, con sabor a montaña, y a lo típico de aquí. Con sabor a montaña, con sabor a montaña, y a lo típico de aquí. Con sabor a morcillita, también a lechón asao, y a picante gandiquita, y a picante gandiquita con guineo sancochao, y a picante gandiquita, y a picante gandiquita con guineo sancochao. Yo te traigo esta parranda como te la prometí, con sabor a montaña, con sabor a montaña, y a lo típico de aquí. Con sabor a montaña, con sabor a montaña, y a lo típico de aquí. Tiene sabor a coquito, tiene sabor a bilí, y sabe a ron destilado, y sabe a ron destilado del campo donde nací. Y sabe a ron destilado, y sabe a ron destilado del que guardan por ahí. Yo te traigo esta parranda como te la prometí, con sabor a montaña, con sabor a montaña, y a lo típico de aquí. Con sabor a montaña, con sabor a la montaña, y a lo típico de aquí. Me sabe a un grupo criollo que se presenta en los planos. Me sabe a una música buena, sabe a una música buena en Morovis Los Hermanos. Sabe a una música buena, sabe a una música buena en Morovis Los Hermanos. Yo te traigo esta parranda como te la prometí, con sabor a montaña, con sabor a montaña, y a lo típico de aquí. Con sabor a montaña, con sabor a montaña, y a lo típico de aquí. Sabe a versos y a canciones, sabe un verso improvisado. Me sabe al Cano del Río, me sabe al Cano del Río que hoy vino acompañado. Me sabe al Cano del Río, me sabe a Cano del Río que hoy vino acompañado. Yo te traigo esta parranda como te la prometí, con sabor a montaña, con sabor a montaña, que es lo típico de aquí. Con sabor a montaña, con sabor a montaña, que es lo típico de aquí. Llévatela, Irvin, llévatela. Hoy nosotros aplaudiendo acá y usted aplaudiendo allá en su casa, el joven trovador Bryan Yaniel Meléndez del pueblo de Morovis. Estamos acá en Los Hermanos Sports Bar en Morovis, así que si usted está por ahí, nos está escuchando, échese para acá que vamos a estar un ratito más tocando por ahí. La tarde promete porque esto se está llenando de poetas y de trovadores aquí y de mucha gente buena, y aquí la comida está ready, la bebida está con pique y sin pique lista también para que usted la pase bien en familia. Y estamos en un espacio abierto aquí donde la brisa corre y fluye, así que esté preocupado. Estamos en un espacio abierto, échese para acá para seguir disfrutando de lo que es la música puertorriqueña, y agradeciendo a la Fundación Banco Popular, Taller Folklórico Central, con el 3910491, y comuníquese a ese teléfono porque empezamos las clases ya en esta semana, si Dios lo permite, y vamos a estar por ahí, clases de trova de 4 de guitarra, clases de banda, de baile en el pueblo de Orocovis. Toda la semana llame para que se orienta 391-0491. Y yo voy ahora a coger un par de pies forzados. Bryan, la gente por ahí está encendida enviándote pies forzados, porque tú eres un gran cantante. Y de hecho, Bryan también toca cuatro, toca guitarra, toca güiro, toca bongo. Y es uno de esos jóvenes que ha recibido una buena educación musical y que están puestos para el show, ¿verdad, Bryan? Como sea, hasta hace el show él solo con la guitarra, y eso es admirable. Y estos son esos jovencitos que nos representan. Un saludo especial a mi hijo Irvin Emilio Bae, que también es cuadricantor y está por ahí en sintonía. Bryan te está enviando saludos, Emilio y Adilén. Bueno, Bryan, ¿vamos a improvisar ahora? Bueno, vas a improvisar porque yo voy a tocar el 4 por aquí. ¿En qué estilo nos vamos, compañero? Oye, vámonos un 6 fajardeño. Y el primer pie forzado me lo envió una estudiante mía de 4 que vive por aquí cerca, que se llama Adela. Adela, vuelve a escribírmelo por ahí, que no lo veo. El primer pie forzado fue de Adela, compadre. En lo que Adela escribe, vamos con el de Teresita Feliciano. Ah, el de Adela es Con Amor para Luis Andrés. Luis Andrés es el hijo de Adela y de Guito, un niño especial que todos los sábados se disfruta Voces de la Montaña y está en sintonía. Con Amor para Luis Andrés. Saludo a Fredy, que está en Félix en sintonía. Por Voces de la Montaña, por Voces de la Montaña, Adela y su pie forzado me hacen sentirme inspirado hoy aquí en esta cabaña. Si la décima me baña, si la décima me baña, libera cualquier estrés. Y hoy el punto de esto es elevar cada cantillo, y hoy dedico el verso mío con amor a Luis Andrés. Hoy dedico el verso mío con amor a Luis Andrés. Oye, nosotros poniendo acá y usted poniendo allá ese primer pie forzado. ¿Cuál es el segundo pie forzado que escribieron por ahí? Oye, un saludo a Chubito, que está por ahí. Un saludo a Efraín también, que viene desde Texas, compañero. Desde Florida está con nosotros. ¿Quién escribió ese pie forzado? Es de apellido Sepúlveda y dice... De Morovis para el mundo, compañero. Saludos a Félix. Un placer, mi hermano, que estés con nosotros acá. Que dejan un pie forzado en este momento, hoy declaro el sentimiento que por siempre sentiré. Por eso repetiré, por eso repetiré que con un amor profundo seguiré a cada segundo. Si con los grandes honores salen improvisadores de Morovis para el mundo, salen improvisadores de Morovis para el mundo. Hoy nosotros poniendo acá y usted poniendo allá al Bryan Yaniel, que es todo un poeta, que se fajan al instante. Estamos en vivo, compadre. Usted está enviando pie y lo estamos agajando por ahí. Hay un pie forzado aquí de José Colón que dice: el día 5 voy para allá. Lo envía José Colón. El día 5 voy para allá. El día 5 es que Bryan Yaniel presenta su disco en Ciales, en el rancho El Desahogo, allá. Eso es donde está el puente Ciales. Y apunte la fecha porque el día 5 voy para allá, Chuito. Está casado Chuito con Canito el día 5 allá. Allá te espera una orquesta. Allá te espera una orquesta de Irvin con su programa. Y ese día ya me llama, mi alegría se manifiesta. Disfrutaremos la fiesta, disfrutaremos la fiesta que ese día durará. La presentación ya está y en rimas hoy me ahogo. Si al rancho El Desahogo, el día 5 voy para allá. Si para el rancho El Desahogo, el día 5 voy para allá. Hoy nosotros aplaudiendo acá y usted aplaudiendo allá en su casa siempre que el joven está improvisando. Y aquí no hay truco que valga, ¿sabes? La gente está escribiendo y lo estamos leyendo al momento porque esto es un programa en vivo, compadre. Y usted que está por ahí sintonizándolo, comparta este video con sus amistades para poder llegar a más personas y que conozcan del proyecto de Voces de la Montaña del Taller Folklórico Central. Bueno, Bryan, nos envían otro pie más. Víctor Mercado dice: no morirá la cultura. Víctor Mercado dice: no morirá la cultura. Mientras que Víctor Mercado, mientras que Víctor Mercado, dejando su pie ya está, la cultura no morirá con un verso improvisado. De ella vivo enamorado, y es por toda su dulzura, ya que por siempre perdura con los movimientos sanos. Mientras viva en estas manos, no morirá la cultura. Mientras viva en estas manos, no morirá la cultura. Hoy nosotros poniendo acá y usted poniendo allá. Bryan Yaniel, que está, mire, como todo un poeta abriendo el corazón. Un saludo a la gente de Rochester que están por ahí en sintonía y tienen representación aquí. La gente de Florida también a través de Efraín, que están por acá también. Bueno, hay un montón de pies forzados, pero hay un pie forzado que lo envían desde Yauco, Puerto Rico. Lo envía Teresita Feliciano. Ella es la maestra de la escuela en Niños Trovadores de Yauco, que nosotros estuvimos por allá con ella. Hicimos Voces de la Montaña y tiene un pie forzado poético. En el espejo del río. en el espejo del río, compay. Saludo a Teresita y a todas las personas que están en sintonía. Vaya compartiendo el video, compay, para llegar a más personas y que la gente disfrute del talento y de la capacidad de los trovadores puertorriqueños y de los jóvenes puertorriqueños. Cuando libero mi mente, cuando libero mi mente y expando mi corazón, escribo en cada canción lo que siento aquí presente, para conectar el puente, para conectar el puente de canción con poderío. Y como un indio bravío, hoy se escucha hasta el morro, bajan versos en su chorro, en el espejo del río, bajan versos como un chorro, en el espejo del río. Hoy nosotros poniendo acá y usted aplaudiendo allá, compadre. Bryan, ¿vas a hacer algún pie forzado para irte despidiendo por ahí de esta parte? Nos siguen escribiendo. Mira, hay un pie forzado aquí de Ramón Belingieri que dice: soy jíbaro y no lo niego. Ramón Belingieri, soy jíbaro y no lo niego, compadre. Hoy Belingieri y Ramón, hoy Belingieri Ramón es jíbaro y no lo niega, porque su alma entrega a la isla de corazón. Mientras yo con mi misión, mientras yo con mi visión, toda mi alma le entrego. Y olvidando así el sosiego, yo digo a cada segundo, de Morovis para el mundo, soy jíbaro y no lo niego. De Morovis para el mundo, soy boricua y no lo niego. Oye, nosotros vamos yendo acá y está pidiendo allá. Bryan, te voy a pedir dos pies forzados más porque hoy tenemos la bendición de que estén con nosotros unas personas que nos ven todos los sábados y viajaron hasta Puerto Rico y están acá. Yo voy a pedir al amigo Efraín, échate para acá un poquito para que la gente te vea. Párate por aquí. Efraín vive en la Florida y viajó hasta Voces de la Montaña. Y esto es un jíbaro que está todos los sábados con nosotros. Para dar un aplauso a Efraín. Y me decía siempre, cuando vaya a Puerto Rico voy a ir a tu programa, Voces de la Montaña. Efraín está aquí. Vamos a cantar algo. Efraín, que viene desde la Florida a ver Voces de la Montaña en vivo. Oye, yo sugiero, Irvin, dame el pie forzado tú mismo para improvisarla, Efraín. Llegó desde la Florida. Llegó desde la Florida, compadre. Dando las gracias, compadre. Llegó de la Florida. Hoy que yo no encuentro fin, hoy que yo no encuentro fin, mientras mi mente me llama, alguien que adora el programa, y ese se llama Efraín. forma parte del jardín, el cual cura la herida. Y así con la mente erguida, a voces en estos planos, por eso hasta los hermanos, él llegó de la Florida. Oye, compay. Por eso hasta los hermanos, hoy llegó de la Florida. Nosotros poniendo acá y está poniendo allá en su casa. Y hay otro caballero más también, que no quiero dejar pasar por alto. Échate para acá, Félix. Félix también vive fuera de Puerto Rico. Y sábado, pégate por ahí para que la gente te vea en la cámara. Por ahí por donde está Eduardo, por ahí un poquito más para acá. Échate para acá, compadre. Estamos en vivo. Félix, bienvenido a Voces de la Montaña. Este caballero es otro que sábado tras sábado está con nosotros. ¿Y viene desde dónde? Desde Rochester, New York, papá. Don Félix también es músico y un gestor cultural allá. Y para mí es un orgullo porque hace muchos programas que nos envía saludos y está con nosotros. Y llegaron hoy hasta acá, hasta los hermanos en Morovis, para ver Voces de la Montaña en vivo. Y en algún momento vamos a ir a Rochester con Voces de la Montaña, ¿verdad, compañero? El compromiso está hecho y todo el que está aquí va para allá conmigo. Chuito de Monta, sácale pasaporte a aquel también, que nos vamos para allá. Desde Rochester, New York llegó este, compañero. Forzado a hacer, a ver el programa en vivo, porque él lo ve por allá siempre grabado, pero llegó a Puerto Rico a ver las Voces de la Montaña en vivo, compadre. Esto es significativo para nosotros, para el Taller Folklórico Central, porque significa que estamos llegando al corazón de los puertorriqueños, compadre. Eso es importante. Un aplauso para Efraín, para Don Félix y para todos esos puertorriqueños que nos auspician. Y comuníquense conmigo siempre, porque yo quiero que todo el mundo venga acá cuando tenga el break, compadre. A ver el programa en vivo, compadre. Feliz desde allá afuera, Félix del área de afuera. Vino a acompañarnos y asimismo a apoyarnos, trajo en alto su bandera. Y hoy grito ante cualquiera, y hoy grito ante cualquiera, que esa llama yo la vivo. Pensamientos positivos. Vino y bien lo puede hacer, desde allá de Rochester, a ver el programa en vivo. Oye, desde allá de Rochester, a ver el programa en vivo. Oye, nosotros poniendo acá y está poniendo allá, y de esto se trata Voces de la Montaña, de llegar a todas esas personas que aman la cultura puertorriqueña, porque no solamente son puertorriqueños, ¿sabes? Hay muchas personas mexicanos, argentinos, venezolanos que nos siguen y que nos envían saludos. Y yo me siento muy orgulloso. Hoy nosotros aprendiendo acá y usted aprendiendo allá al joven Bryan Yaniel que está improvisando. Mi gente, aquí no hay truco que valga. Esto es abrir el corazón y dejar que las ideas y la musa fluya. Y esto es una tradición puertorriqueña que hay que seguirla cultivando entre la juventud, entre las personas. Y yo me siento bien contento porque hoy tenemos, mira, Efraín está por acá, el amigo Félix y todas las personas que nos ven acá, pero recordándole que Bryan Yaniel tiene su producción, Bryan, y que te pueden llamar. ¿A qué número, compay? Oye, pueden comunicarse al 939-203-4101, 203-4101, por las redes sociales como Bryan Yaniel. Y Y recordándole que el día 5 de marzo esperamos a todo el mundo allá en el pueblo de Ciales. Ya sabe, Efraín y Félix, pórtense bien para que las esposas los dejen salir y para que el día 5 estén con nosotros. Y todos esos puertorriqueños pueden venir para acá porque vamos a comenzar con Voces de la Montaña a las 2 de la tarde y vamos a tener un montón de jóvenes trovadores, los decimagníficos. Después sigue por ahí la gente de Decimanía y cierra Irvin Santiago, el trovador guerrero, y aquello va a ser un party hasta el otro día, desde el día 5 como hasta el día 7, ¿verdad, Chuito? Si nos dan permiso. Bueno, estamos ya casi comenzando, terminando el programa. Vamos a hacer una pieza más del disco, compañero. Oye, vámonos con otro tema del disco. De mi puño y letra, uno de los temas que tiene de mi puño y letra, Maquinarlo Costanero. Así que, titulado De Nuestra Cultura. Así que espero que les guste. Un saludo a Nomar Flores, que está por ahí, mi hermano. Y ya con esto nos estamos despidiendo y recordándole a las personas que estamos todos los sábados a las 2 de la tarde con Voces de la Montaña. Estamos en pandemia, pero estamos haciendo lo posible y lo indecible para seguir haciendo el programa. Saludo y mi respeto a todos esos comerciantes que me dicen que sí, como lo es Israel, acá en la línea de Morovis, en Los Hermanos, que sin titubear, yo llamé a Israel antiel. Israel, necesito un sitio para hacer el programa. Me dijo, echa para allá y hazlo en mi negocio. Y el sábado que viene estamos ya por ahí en otro negocio más. Pero importante que usted corra la voz. Estamos todos los sábados por acá y todos son bienvenidos porque hacemos el programa y nos quedamos tocando. Hay que respaldar la cultura, respaldar estos negocios que nos abren las puertas, donde se come bien, donde se pasa bien, negocios seguros, negocios familiares y negocios en espacios abiertos, que usted llega con su familia en distanciamiento, se sienta, come, escucha buena música y así apoya estos proyectos musicales como lo es Voces de la Montaña, como lo es Bryan Yaniel, y como son todos los invitados que tenemos acá, que todos son invitados culturales y que merecen estos espacios. Así que vámonos, compay, con esta pieza, y dice así. Desde que nací, yo llevo este arte. Desde que nací, yo llevo este arte, el cual me comparte todo el frenesí. Si como el coquillo canto en la altura, y esta estructura en son de aguinaldo me brinda el respaldo de nuestra cultura, me brinda el respaldo de nuestra cultura. Lolai, lelolela, mi más fiel amiga siempre es la guitarra, mi más fiel amiga siempre es la guitarra, que de mí se amarra, me anima a que siga, no encuentra enemiga y en esta hermosura dice con locura y gran interés. Cada cuerda es de nuestra cultura, cada cuerda es de nuestra cultura. Y lolelolai, lolai, lelolela. Cuando escucho un cuatro con guitarra un guiro, cuando escucho un cuatro con guitarra un guiro, siento que me inspiro en cualquier teatro. Y el verso idolatro si es una aventura, y hago una apertura a mi corazón. Con cada canción de nuestra cultura, con cada canción de nuestra cultura. Ay, lolelolai, lolai, lelolela. Voy verso por verso trazando un camino. Voy verso por verso trazando un camino. Camino al destino del grande universo. Mientras que converso con la gran figura y armo una pintura de forma hexasílaba. Siendo cada sílaba de nuestra cultura. Siendo cada sílaba de nuestra cultura. Muchas gracias. Hoy nosotros poniendo allá y usted aplaudiendo acá. Siempre los días del GB, al derecho al GB es lo mismo, nosotros aplaudiendo acá y usted aplaudiendo allá. Bueno, así terminamos esta edición de Voces de la Montaña número 102 con el auspicio de la Fundación Banco Popular, Taller Folklórico Central, y bien contento porque la gente está escuchando mucho el programa y están por ahí conociendo al amiguito Bryan Yaniel, que tiene su CD que está espectacular, y recordándole que los esperamos el 5 de marzo en ese evento allá que el compañero y su padre y su familia están trabajando con mucho esfuerzo, y usted no tiene idea del esfuerzo que es, ¿verdad, Bryan? Oye, es algo trabajoso, pero lo estamos logrando para poder llevar la música que a nosotros tanto nos gusta, este público hermoso que siempre está atento con nosotros. Así que los espero a todos allá ese 5 de marzo en el Rancho El Desahogo. Desde las 2 p.m. en adelante, comenzando con el programa Voces de la Montaña del maestro Irvin Santiago. Con el favor de Dios, vamos a estar allá, compadre. Así que todo el que esté por ahí, échese por acá. Estamos los hermanos Sports Bar en Morovis. Por ahí está. Hay más trovadores que gente, compadre, aquí. Y tenemos pico a pico el poti contra el canito del río. No se pierda eso. Eso va a ser aquí hoy. Así que conmigo también y todo el mundo. Mi gente, gracias por el apoyo, Efraín. Gracias por estar acá, Félix. Gracias por estar acá, hermano. Esta es tu casa. Vamos a terminar con el programa aquí, pero seguimos tocando. Así que échese para acá, agradeciendo a Bryan. Así que, mi gente, nos vemos en la próxima. Gracias por ahí, compadre.